Los desahucios, que es un problema muy grave. Incluso asesoría legal es tremendamente cara. En consecuencia, estamos apoyando fuertemente con esa asesoría legal. Ya tenemos un grupo de abogados trabajando para asesorar a la comunidad ecuatoriana y a los ecuatorianos que se encuentran en ese problema. Y eso es hasta donde podemos ayudar en estos momentos. Sin embargo, hemos conversado con el presidente Rajoy para buscar otras soluciones a la crisis, pero por supuesto la crisis es tremendamente fuerte. Hay leyes que no quiero ser indelicado, pero sí nos asombran desde el Ecuador, por ejemplo, que el riesgo recaiga sobre las personas y no sobre el capital. Ustedes saben que si se daba un crédito de 200.000 euros, un crédito hipotecario, la casa es la garantía del crédito hipotecario. Si no se puede pagar ese crédito, se da la garantía y debería extinguirse la deuda. Pero de acuerdo a la legislación española, la casa se recibe con la nueva valoración. Si esa valoración es 50.000 euros, el ciudadano, el ser humano, continúa debiendo 150.000 euros. Es decir, todo el costo, todo el riesgo en el ser humano, no en el capital. Eso atenta contra todos los principios, con todo respeto, hasta éticos de la economía.